Gracias, compañeros de Sur Noticias en Canal 14 de Pérez Celedón. Es un placer estar con ustedes para informarles. Nos encontramos acá directamente desde la UNED en Ciudad Neily, este recinto donde el día de hoy se ha realizado un evento muy bonito en que han participado la Fundación Quirós Tansi, además el Ministerio de Educación y Judesur, quienes le dan seguimiento a un trabajo de entrega de computadoras y de proyectos que se han desarrollado con estas computadoras a lo largo de los últimos años. Estas computadoras han sido entregadas para los centros educativos más alejados de la región central del país, siendo la zona sur de Costa Rica una de las regiones más importantes para este proyecto. Nosotros hablamos con los representantes de la Fundación Quirós Tansi, también hablamos con el ministro de Educación y con el alcalde de Corredores, quienes nos dieron las siguientes impresiones. La Fundación Quirós Tansi comienza con el proyecto de computadoras en las escuelas en las zonas más alejadas de San José, y la zona sur ha sido una muy especial, especialmente cuando Judesur se involucra con nosotros y quieren empezar a financiar parte de las escuelas de la zona. El MEP se involucra en esto también con nosotros y se hace un equipo donde se ve que la empresa privada, gobierno, instituciones de la zona, podemos hacer un gran equipo y hacer que las zonas y las comunidades salgan adelante. Así es que muy satisfecho con los resultados que veo que están sucediendo aquí en la zona, e incito a las comunidades vecinas y todos que se acerquen, y ojalá podamos llegarle a todas las escuelas lo más pronto posible de la zona. Bueno, no sé si ustedes han tomado conciencia, pero todos estos niños que están hoy aquí reunidos nacieron este siglo. El 99.5%, me atrevo yo a decir, de muchachos y niños que van a estar en el sistema educativo cuando el país cumpla 200 años, que es a la vuelta de la esquina en el 2021, habrán nacido este siglo. Mientras tanto, seguimos teniendo un sistema educativo que ha cambiado poco desde el siglo XIX y todas las maestras y profesores del siglo XX. Proyectos como este nos incitan a hacer lo que es correcto, y lo que es correcto es que todos los que somos responsables de la educación, que nacimos el siglo pasado, debemos de adelantar nuestro reloj en vez de pedirle a los niños de este siglo que atrasen el suyo. Entonces yo vine aquí a decir, vamos por este camino, esto es lo correcto y es lo que hay que hacer. Hay que mantener una relación constante entre los niños y niñas y la tecnología. Hay que confiar en que ellos son buenos mediadores de su propio proceso educativo. Ya el niño no es como antes, que estaba pasivo esperando que otros programaran para él o para ella lo que iba a ser la educación. Ellos mismos están produciendo el modelo educativo conforme van creciendo, y esto es lo que vemos hoy aquí. Bueno, la verdad es que eso me llena a mí de ilusión, de que efectivamente la zona sur se está escuchando a nivel central. Durante mucho tiempo estábamos ahí un poco rezagados y todo se invertía y se concentraba en el gran área metropolitana. Dichosamente ya se están tomando los cantones aleaños a la gran meseta central, y que eso nos da la posibilidad de mostrar las capacidades que tienen nuestros jóvenes aquí en estos cantones. Esta es la información que tenemos para ustedes, amigos de Sur Noticias, allá en Canal 14 de Pérez Celedón. Reportó para ustedes Delvis Agüero, de Colosal Informa.